Tras su participación en el Foro sobre Inclusión e Innovación en la Educación de Caracol Radio, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, fue invitado en Bogotá por diversos medios de comunicación del Grupo Prisa para compartir con la opinión pública las iniciativas que lidera en la Alma Mater en términos de calidad, cobertura y acceso en la educación superior. La universidad no solamente se va a recibir conocimiento, también se va a formarse en términos de seres humanos, y esa capacidad empática tienen que tenerla también todos nuestros profesores, sin perder de vista que hay que exigir, que hay que procurar tener disciplina y rigor, pero creo que se puede hacer de una forma mucho más humana. Es muy importante seguir abriendo todos los espacios posibles para hablar sobre los cambios que necesita la educación superior y que nos miremos de uno a otro lado del país, que no sean cambios dirigidos desde el Ministerio de Educación, sino que sean cambios que surjan desde las regiones. Y le hemos dicho pues también al gobierno que existe la necesidad de que para cumplir esas metas ambiciosas que quieren de que más jóvenes lleguen a la universidad, que es necesario aumentar los recursos para las universidades regionales. El rector Pablo Vera Salazar expuso casos de éxito como el programa Talento Magdalena, la implementación de sedes digitales regionales, la consolidación de la política de inclusión y permanencia, las apuestas en innovación en procesos de enseñanza y aprendizaje, y fue enfático en la necesidad imperiosa de mejorar las transferencias a Unimagdalena. Ya son 1.860 jóvenes, ya el programa empezó hace 5 años, ya este sábado tenemos los primeros 6 graduados. Todas las madres que se registran tienen un espacio diario de 2 horas en la mañana o 2 horas en la tarde, en las horas críticas donde no pueden tener con quién dejar sus hijos, pues los deja en el centro, que el centro tiene todas las condiciones, 4 rincones diferentes. Mi sueño es graduar esos licenciados que son maestros indígenas en ejercicio, no allá en la universidad, sino allá en la sierra. Sacamos nuestros computadores para allá, la alcaldía nos pone el internet y ahí va la gente a conectarse a tomar sus clases. Transmite pasión por su trabajo y por su oficio. Esa es su pasión, su vocación y su misión. Y creo que si eso se transforma luego en una realidad, más allá de la impresión que uno le causa, me parece que la universidad está en unas buenas manos. El periodista Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo de Caracol Radio, fue quien moderó el foro y, tras conocer los apuntes realizados por el rector Vera Salazar, reconoció el ejercicio ejemplar de Unimagdalena en la transformación de vidas en el territorio. Aún más incluyente e innovadora.